Amis, nous souhaitons vous présenter le programme de Paris ne finit jamais, un festival littéraire qui, organisé depuis la capitale française, a pour objectif prioritaire de diffuser la littérature hispano-américaine sur le territoire français, en prenant Paris comme épicentre. Le festival devait initialement se tenir en présentiel au cœur de la capitale française, mais le contexte sanitaire nous a conduit à le faire entièrement sur Internet. Les interventions au programme seront transmises dans leur langue originale, le sous-titrage sera disponible dans les deux langues, une fois la transmission finie. Avant tout, permettez-nous d'exprimer un mot de bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent et qui vont nous suivre de tous les pays du monde tout au long de ces prochains jours. Permettez-nous de renouveler les remerciements à toutes et à tous les invités pour leurs généreuses implications. Merci aussi à toutes les institutions, entreprises et personnes qui ont contribué à la diffusion de ce festival. Nous aimerions également exprimer au nom du directeur du festival, Gonzalo Vasquez, une profonde gratitude à tous les membres de l'équipe du festival qui se sont engagés pour faire de ce festival ce qu'il est aujourd'hui. Notre équipe peut être fière d'elle. Nous espérons enfin que ce festival répondra à toutes vos attentes. Nous l'avons fait avec tout le soin et tout l'amour possible. La littérature amplifie les significations et nous offre de nouvelles façons de vivre et de penser la vie. Bienvenue au festival Paris ne finit jamais. Querida audiencia, amigos y amigas, os presentamos el programa de París no se acaba nunca, un festival literario que, impulsado desde la capital francesa, tiene como objetivo prioritario difundir la literatura hispanoamericana en el territorio francés y de vuelta en España y Latinoamérica, tomando París como epicentro. El festival estaba inicialmente concebido de manera presencial en París, pero el contexto sanitario nos ha llevado a hacerlo totalmente a través de la red. Las intervenciones serán emitidas en sus lenguas originales y, superado este streaming, estarán disponibles subtítulos en francés y español. Ante todo, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos siguen estos días llegadas de todo el mundo. Gracias una vez más a todos los invitados e invitadas por su generosa implicación. Gracias también a todas las instituciones, empresas y personas que han contribuido con la difusión de este festival. En particular, me gustaría expresar en nombre del director Gonzalo Vázquez un profundo agradecimiento a todos los miembros del equipo del festival y su entregado compromiso por hacer de él lo que hoy es. Pueden sentirse orgullosos de sí mismos. Esperamos, finalmente, que este festival cumpla con todas vuestras expectativas. Ha sido puesto en marcha con todo el cuidado y amor posibles. La literatura amplifica los significados y nos ofrece nuevas formas de vivir y pensar la vida. Bienvenidos, bienvenidas al Festival París no se acaba nunca. Buena parte de lo que más bulle, se crea, revoluciona y vibra en París no lo hace en su centro. Nada como los márgenes para comprender. Hoy damos un paseo por la periferia para escuchar a dos narradoras, argentina y española, guiadas por la especialista costarricense Karen Poulang, investigadora y catedrática de la Universidad de Costa Rica. Ni Gabriela Cabezón Cámara ni Elvira Navarro llegan desde Buenos Aires ni de Madrid y constituyen de las voces más potentes y prometedoras de la narrativa en lengua española. Aquí desmenuzan identidades disidentes, espacios alternativos y caminos al margen capaces de amenazar desde la literatura todo el poder simbólico de los centros. Para comenzar, quisiera dar un agradecimiento a los organizadores del festival París no se acaba nunca, Paris ne finit jamais, a su director, Gonzalo Vázquez, y a su directora artística, Yolanda Castaño. Para mí es una alegría estar aquí en una mesa con una temática que creo yo es de vital importancia en la actualidad. Recuerdo que nos hemos reunido para conversar sobre el tema periférico, disidencias, márgenes e itinerarios alternativos. Recordar también que esta sesión, así como las otras, se emite en multiplataforma por Facebook, Twitter, Instagram y en la página del festival www.parinefinijame.fr. Hola, Gabriela, hola, Elvira. Hola, ¿qué tal? Voy a comenzar con una pequeña biografía de cada una antes de comenzar la charla. He elegido algunos elementos
para que dediquemos la mayor parte del tiempo a la conversación. Tenemos aquí a Gabriela Cabezón Cámara, es escritora y periodista argentina, nacida en Buenos Aires, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, se ha dedicado al periodismo cultural y a la docencia en escritura creativa. Fue becada por el Resident Writers Program de la Universidad de Berkeley, y entre sus principales publicaciones podemos destacar La Virgen Cabeza, Le Viste la Cara a Dios, que luego se publica de una manera muy interesante como novela gráfica con el título de Bella. Luego tenemos el de Rubia y Las Aventuras China Aiden, elegida entre los libros de año por el New York Times y El País de España. En cuanto a Elvira Navarro, también es escritora, editora, nacida en Huelva, estudió filosofía, y algo que me llamó mucho la atención fue su interés en algún momento de su carrera por el Antiedipo de Deleuze y Guattari, algo que quizás luego podríamos conversar cómo esto quizás ha tenido cierta relación con su obra. También es docente en escritura creativa. Entre sus publicaciones podemos señalar La Ciudad en Invierno, que obtuvo la distinción Nuevo Talento de la FENAC, La Ciudad Feliz, La Trabajadora, novela elegida por El Mundo como uno de los mejores libros en castellano en el año 2014, Los Últimos Días de Adelaida García Morales, una novela corta, y La Isla de los Conejos, una recopilación de cuentos, considerado uno de los mejores libros del año por el suplemento Babelia. Entre sus premios podemos contar el Premio Jaén de Novela, el Premio Andalucía de la Crítica y el Premio Tormenta al Mejor Nuevo Autor. Yo había planeado comenzar primero con una pregunta para Gaby, luego con una para Elvira y luego ya comenzar la conversación con todas. Este título de periféricos, márgenes, disidencias, evidentemente nos lleva a pensar también en los centros y en el poder. No se puede pensar la periferia sin pensar el centro. Y por ahí me encontré un comentario de Gaby en una entrevista en línea, donde dice algo que me parece tiene un carácter casi premonitorio. Te cito, Gaby, dice: ¿de qué están hechos los lazos de la comunidad que para levantarse esa comunidad necesita que uno de los suyos sea asesinado? Ante el reciente asesinato de George Floyd en Estados Unidos y todo el movimiento que esto ha dado pie, ¿verdad? Ya no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. Yo quisiera preguntarte, ¿de qué manera entra esta comunidad que vos hablas ahí, este tipo de comunidad, en tu escritura? ¿Cómo la trabajas? Por ahí también leí que de alguna manera perteneces a movimientos en contra del capitalismo. Entonces yo quería preguntarte eso, ¿de qué manera al momento de escribir esa comunidad que para levantarse necesita un asesinato, qué papel tiene en tu escritura? Bueno, en principio, gracias también a los organizadores, como bien dijiste, y gracias a ustedes, chicas, por esta conversación. ¿Y de qué manera? Bueno, en principio a través de la lengua, ¿no?
ya hay una cuestión comunitaria de movida, que es la lengua que hablamos. En mi caso, el idioma de los argentinos, que es una variedad del español, como bien sabemos, ahí, en esa lengua, en los distintos registros de lengua, en los diferentes modos de hablar de las diferentes comunidades, en ser consciente de esa polifonía y en trabajar con ella y en trabajar en que no haya una jerarquía en los registros de lengua, ya hay una idea de comunidad dando vueltas y de hecho haciendo posible la escritura, ¿no? Y también a mí me gusta pensar en contra de las narrativas del fin, pensar otros mundos posibles, ¿no? Porque esto que tenemos ahora, que es como una especie de paradigma de apocalipsis en diversas versiones, no deja de ser performativo en algún lugar, no deja de ser algo que se nos ordena pensar, ¿no? No hay afuera, lo único que hay es este devenir cada vez más trágico del extractivismo feroz. Por extractivismo feroz digo la agricultura industrial llena de venenos y pesticidas, que en mi país es realmente tremenda, el fracking, la extracción de petróleo, la extracción de litio, la minería a cielo abierto, la agricultura no solo en mi país, sino en toda Latinoamérica, que avanza en desmedro de los pueblos que habitan la Amazonía o el bosque del Gran Chaco. Bueno, todas esas cuestiones, a mí me gusta tratar de pensar otras formas posibles de vida en común, formas que no signifiquen la muerte ni de las personas ni de todo lo viviente, porque todo lo viviente también tiene derecho a vivir igual que nosotros, ¿no? Y trato de pensar eso, y bueno, a veces sale para un lado, a veces sale para el otro, ¿viste cómo es la ficción? Que tampoco es que uno, no escribo manifiestos políticos ni programas de acción, solo ensayo ideas y ficciones alrededor de esa cuestión, ¿no? Elvira, a mí me ha llamado la atención en tu literatura y en lo que la crítica ha destacado, y es el tema del trabajo precario y en jóvenes también. Una novela como La Trabajadora, que pone, digamos, el dedo en esa llaga que se está discutiendo ahora en tiempos de pandemia, el tema de la precarización del trabajo, de los despidos masivos. Encuentro que es de una gran actualidad, aunque esa novela la escribiste en otro contexto, en España. Quisiera que nos hablaras un poco de esto, cómo te toca en la literatura, porque si bien en la literatura, en La Trabajadora, es un tema central, no está ausente de otras novelas tuyas también. Entonces quizás que nos contaras un poco por qué esa presencia tan importante de ese tema del trabajo precario, de la disminución de los salarios, de la juventud, de una protagonista que, como ahí se dice, tiene un montón de títulos, pero no le sirven en realidad para vivir dignamente siquiera. Entonces quizás si nos hablaras de eso. Pues bueno, antes dar las gracias al festival, a Yolanda Castaño, a vosotras, es un placer estar hablando aquí con vosotras dos, o con ustedes dos, como decís ustedes. El trabajo no es un tema que yo me propusiera tratar, en realidad nunca me propongo a priori, de manera fría, tratar algún tema que me resulte muy importante, sino que digamos que determinadas circunstancias en un momento dado, no sé por qué, contienen una suerte de impulso de escritura, y fue lo que pasó con el tema de La Trabajadora, que es verdad que en realidad ya venía de antes, porque yo en La Ciudad Feliz ya había hablado el tema del trabajo,
La ciudad feliz eran dos novelas cortas y la primera era la historia de un restaurante chino. Entonces yo ya ahí ya había querido tratar el tema de cuando, bueno, cuando llegas a un país donde te tienes que abrir paso, la absoluta devoción en la creencia, pues, en el trabajo como manera de promocionarte. Y además en este caso era de el tema que yo trataba era de los inmigrantes chinos, que además vienen de un país donde hay un capitalismo de Estado y donde hay una suerte de religión del trabajo. Que no obstante, no quería yo ser exactamente realista, pero sí hice una suerte de paralelismo porque España históricamente en realidad ha sido un país bastante pobre, pero también se ha alimentado mucho esta idea de, bueno, de la seguridad mediante el trabajo, ¿no? Esta sensación de si tú haces esto, obtienes esto, ¿no? O sea, este es el camino para ir a este sitio. Y la trabajadora viene de un contexto donde en realidad en España hay un relato triunfal. Viene de un contexto precrisis, del año 2001-2002, fue el primer germen de la novela. En ese momento no había estallado la burbuja inmobiliaria y había, bueno, todavía, digamos, veníamos de unos años 90 donde se había promovido algo que aquí se llamó la cultura del pelotazo, donde hubo un ministro que dijo que en España era el sitio donde más fácil era hacerse rico, y hacerse rico consistía en que te compraras pisos para luego venderlos más caros, ¿no? O sea, había una especie como de borrachera de nuevo rico, porque además veníamos de una larga dictadura de 40 años y de un atraso con respecto a los países donde España se ha mirado, que siempre ha sido Europa, ¿no? Entonces, digamos que España venía primero de una autarquía y luego empieza la economía a abrirse a partir de los 60. Y cuando ya se hace la transición a la democracia y hay mucho dinero de Europa, hay una sensación a partir de que España entra en la Unión Europea, de que, bueno, de repente esto es una especie de maná donde surge, hay chorreos de dinero que en realidad venían de Europa para poner, bueno, digamos que España se plegaba a ciertas cosas a cambio de dinero, ¿no? Entonces esto dura hasta que estalla la burbuja inmobiliaria en 2007, todo este discurso. Entonces fue un discurso que cuando yo era adolescente me llegaba por todas partes, y yo estudié filosofía y nada más acabar filosofía me di cuenta de que, bueno, es verdad que era fácil acceder a un buen trabajo, pero siempre y cuando bueno, uno hubiese estudiado determinadas cosas, por ejemplo, relacionadas con la construcción. O sea, si habéis estudiado una ingeniería de caminos, pues a lo mejor sí. Pero ya había mucha gente que veníamos de letras que no teníamos esa perspectiva tan triunfal de aquello a lo que podíamos acceder. Y además se había liberalizado el suelo, con lo cual, por ejemplo, en ciudades como Madrid era verdaderamente difícil vivir porque era carísimo acceder a una vivienda. Entonces yo tenía una especie como de esquizofrenia entre el discurso que yo había estado escuchando, en el que yo había sido educada. Yo estaba viendo qué estaba pasando. Entonces de esta esquizofrenia, donde había un relato por un sitio y unas cosas que iban por otro sitio, por otro lado, que además luego estalla, pero previo a que estallara, yo escribí no sabía si iba a ser una novela o qué, 10, 12 páginas, que lo llamé La Trabajadora, y bueno, ahí me inspiré un poco. Yo compartía piso y continuamente entraba y salía gente del piso, y había muchas chicas, en concreto dos chicas que trabajaban de sol a sol, y bueno, en fin, digamos una serie de circunstancias, tanto de ese momento como de personas que estuvieron a mi alrededor, que empezaron a generar en mi cabeza personajes, ¿no? Pero ya te digo que esto ha sido no una cuestión tanto pensada, como una especie como de cuando yo me di una hostia con la realidad, empecé a escribir un texto llamado Trabajadora, que no sabía dónde iba ni de qué iba a ir, ni sabía yo que iba a haber una crisis económica en 2007.
Entonces, bueno, no sé si te estoy contestando. Sí, claro. Eso me lleva a otra pregunta que pensé para las dos, y es el tema del paisaje en su escritura. En Gaby, por ejemplo, en Las aventuras de la China Iron, hay un trabajo cuidadosísimo con la luz, con el paisaje. En el caso tuyo, Elvira, mucho más en relación con el paisaje urbano, con esa periferia de las ciudades. Me gustaría quizás que las dos hablaran sobre este elemento que es tan, tan fuerte en los textos de ambas, el lugar que ocupa ese paisaje, ese espacio en su propuesta de escritura. No sé quién quiere comenzar. Gaby, yo creo que mejor que ella, porque yo acabo de hablar. Está bien. Bueno, bien. Mira, en el caso de esta novela de Las aventuras de la China Iron, el paisaje fue como un desafío grande, porque era contar el paisaje de la llanura argentina, el paisaje de las pampas, como nunca lo conocí. El paisaje de hace 150 años, antes de los alambrados, antes de que tuviera dueños occidentales, digamos, dueños blancos. Entonces era imaginarme la llanura, ¿no? Esta llanura enorme que tiene una belleza deslumbrante, pero a la vez difícil de percibir. Para percibir la belleza de la llanura, vos tenés que estar en la llanura y quedarte ahí. No es un paisaje como el de las montañas, que lo ves y pum, te deslumbró, o el del mar. Es un paisaje que hay que estar para empezar a verlo. Y también, al ser llano y tan enorme, lo primero que se ve es el cielo. O sea, el paisaje de la pampa, primero que nada, es la luz. Entonces, contar ese paisaje era como todo un desafío, y un desafío hermoso que a mí me daba mucha alegría. Y por otra parte tiene que ver, el paisaje en esta novela es parte de la novela en un sentido fuerte, porque los personajes, no es que sus peripecias y su desarrollarse acontecen con un fondo, como con una escenografía, o sea, son parte de esa naturaleza en la que les van sucediendo las cosas. Y les van sucediendo con esta naturaleza como un continente. O sea, no podrían ser quienes son en otro paisaje, digamos. Están completamente relacionados con el cielo, el sol, los animalitos pequeños y noctámbulos de la llanura. Y en esta novela, de alguna manera, que tiene algo de oda a la belleza de las pampas, no deja de tener... y esto también me pasó un poco, como decía Elvira recién, no es que entré con este programa, pero fue aconteciendo en la novela, no deja de tener que ver de alguna manera con esto que a mí me preocupa tanto, que es el envenenamiento y la erosión del suelo, ¿no? Y por supuesto de todo lo que vive en este suelo, y sobre este suelo, y bajo este suelo. Y hacer una especie de oda a su belleza y a su vitalidad poderosa me pareció que es lo que terminó sucediendo, y es una especie, si se quiere, de denuncia al revés, en algún sentido y con algunas mediaciones, ¿no? Pero hay algo de eso. Elvira. Bueno, en mi caso, en el caso de la trabajadora, fue quizá la parte más consciente del libro, porque hay otras partes donde el libro se me fue a lugares insospechados para mí, pero sí el componente de paisaje urbano sí que fue la más consciente, porque yo venía de primero escribir dos libritos, que uno se llamó La ciudad en invierno y otro La ciudad feliz, y tenía la palabra ciudad no porque sí, sino porque por lo menos mucha parte de mi escritura surge, o lo primero que yo veo en forma casi de escritura, son paisajes urbanos.
Y ahí es donde, no sé por qué, no te puedo decir por qué, pero no. Ahí es donde me surgen muchas ideas para historias. Cuando yo recuerdo determinado paisaje urbano, o sí que se me quedan muy fuertemente grabados determinados espacios que son recurrentes en mi memoria, que acaban transformándose en historias. O, entonces, yo en 2010 abrí un pequeño, bueno, era un blog que se llamaba Periferia, que, bueno, era 2009, ya casi estaba muriendo la época esta de los blogs. Yo recuerdo que cuando empezaron los blogs, mucho antes de que existieran las redes sociales, al principio hubo un auténtico boom y todo el mundo tenía su blog. Y aquí pues había determinados blogs donde entraba mucha gente como a debatir y tal. Y yo nunca había probado la escritura del blog y decidí mezclar dos cosas. Una, abrir un camino para explorar esa escritura que no sabía yo muy bien de qué iba, ni esta cosa de la respuesta inmediata y la cosa esta que tienen los blogs. Y luego pensé que no tenía ninguna ganas de abrir un blog sobre literatura, porque me aburría hacer de crítica, o sea, a mí esas cosas me aburren mogollón, pero a mí me ha gustado siempre mucho pasear por la ciudad y, bueno, he ido viviendo en distintos barrios y me apetecía como escribir directamente de lo que estaba viendo. Entonces empecé a escribir en ese blog sobre paseos que me daba o sobre gente que me hablaba de sus barrios, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo, retomo La Trabajadora y ya veo que va a ser una novela, ya sí que tengo una idea casi, casi militante de meter paisaje urbano, porque además yo venía de un debate que no sé si se produjo en otros sitios, pero aquí en España fue un debate que estuvo bastante vivo, que entre el año 2006, 2007, 2008 más o menos, se teorizó mucho sobre cómo debía ser la literatura en el siglo XXI. Entonces yo recuerdo que una de las cosas que se decía de manera muy habitual es que, puesto que ya había herramientas en internet, por ejemplo, para poder ver un montón de imágenes de cualquier espacio, o incluso tenemos el muñequito este del Google Maps que nos lleva por las calles y tal, yo recuerdo que incluso se llegaba a argumentar que ya no tenía sentido meter espacios urbanos en las novelas o los cuentos o la ficción o la no ficción, me da igual, porque ya teníamos imágenes de esos espacios, con lo cual el espacio quedaba reducido a un mero, bueno, como el sitio donde los personajes están, ¿no? Como si los espacios no encarnaran significados, porque los espacios en un libro están encarnando, de alguna manera funcionan como metáforas o como espejos de los personajes y son portadores de un sentido, ¿no? Entonces a mí eso me cabreaba tanto cuando lo escuchaba, que yo quise que La Trabajadora hubiese mucho espacio urbano, o sea, mucho, mucho Madrid, y además un Madrid que no suele salir en los libros, que es el Madrid de los barrios. Y además también aquí en España había ocurrido un fenómeno a finales de los 90, principios de los 2000, que era que casi había muchos autores queriendo ser muy globales y negando los espacios, es decir, negando contar, que sé, ya no digo Madrid, nombrar por ejemplo un pueblecito de, no sé, de Castilla, o es decir, parecía que tu novela tenía que transcurrir en Nueva York, en Lisboa, en estos lugares como globales que son muy cool y no sé qué. También porque, desde mi punto de vista, bueno, no soy la única autora que os lo va a decir y a lo mejor ya lo habéis oído, España, como estuvo 40 años cerrada con una dictadura, viene de un largo complejo de inferioridad cultural, y ocurre aquí una cosa que no ocurre, que yo no he visto que ocurra en ningún otro país, seguro que ocurre en más países, pero yo, los que conozco más de cerca, no he visto que ocurra, que es una negación de la propia tradición y una vergüenza de nombrar los lugares propios, porque son como lugares atrasados. Entonces, si uno nombraba un espacio, pues tenía que ser Barcelona o Madrid, y para de contar. Y, por supuesto, esos sitios de Barcelona o Madrid que fueran hitos urbanos, que fueran reconocibles, que fueran globalizables, ¿no?
Pero olvídate de nombrar un barrio, de nombrar cualquier otro sitio. Entonces yo me puse muy militante con eso y me puse a hablar de los barrios. Puse una protagonista que se paseaba por paisajes que al mismo tiempo también eran muy familiares para mí, porque he vivido en bastantes barrios de Madrid, entonces también eran mis espacios, ¿no? Eran los espacios donde yo salía a la calle y vivía. Esto es un poco la explicación de la presencia del espacio urbano. Claro. Cambiando ahora un poco de registro, también quisiera que me hablaran en el caso de Gaby del humor en tu trabajo, que me parece fundamental, a pesar de los temas áridos que trabajas a veces, es innegable esa presencia ahí. Quizás ese papel subversivo que puede tener el humor. Y en el caso de Elvira, sería, creo yo, más que humor, una ironía a la hora de escribir. ¿Cómo piensan ustedes eso? ¿Puede ser algo que surja inconscientemente? ¿Es algo trabajado? Tal vez que hablaran un poco sobre esto. Quería retomar una cosa que dijo recién Elvira respecto de esa cuestión, de ese debate que se había dado en España, que yo desconocía, que decía que porque en Internet o en Google tenés imágenes del mundo, ya no haría falta representarlas. Y pensé, qué criterio curioso, ¿no? Porque una representación es una perspectiva. Digamos, un espacio, una foto, no significa lo mismo para cada mirada. De hecho, puede significar cosas opuestas. Así que, bueno, nada, me encanta tu militancia por representar igual los espacios urbanos y los barrios. Como que no se va a poder porque hay imágenes. ¿A quién se le ocurre? Eso por un lado. Y después, el humor, la ironía y lo consciente y lo inconsciente. Bueno, se da esta cosa rara de que la autora, el autor, no necesariamente dispone de aquello que hace, dispone completamente, ¿no? Hay algo medio que te atraviesa y que no es del todo tuyo y que va aconteciendo. Pero también hay algo, en mi caso, que de repente estoy escribiendo y me empiezo a reír. Se me ocurrió una idea que me hace reír en el romance de La Negra Rubia, por ejemplo. En un momento, la narradora de la novela va a recibir en herencia de un amante suya un trasplante de cara, o sea, la cara de su amante. Y a mí eso me hizo reír. Entonces hay algo con el absurdo, con la idea inesperada, con lo paradojal, con lo de a mí me da risa y que disfruto mucho hacer, y supongo que por eso termina estando presente en las novelas, ¿no? Y por otra parte hay algo de dar la discusión llevando el humor al absurdo, que a mí siempre me parece muy eficaz, que lo disfruto cuando yo escribo y lo disfruto cuando leo también. Elvira. Sí, la verdad es que no estoy yo muy atenta de si estoy haciendo humor o no, ni de ninguna otra cosa en realidad cuando escribo, pero, o sea, sí las veces que más me he reído, que también es cuando la escritura se disparata y, o sea la vez que yo me he reído escribiendo ha sido con la primera parte de La Trabajadora, que me reía carcajadas. Lo que pasa es que luego este humor que yo sí que veo que hay en mis libros, realmente son muy pocas personas las que lo captan, lo cual no sé si eso significa que no lo hago del todo bien,
o que es un humor demasiado peculiar, no lo sé. Entiendo que es un humor bastante negro. Y siempre entrelazado con asuntos sórdidos. Pero no te puedo... Yo no tengo una conciencia de todas las partes, así como sí que te puedo hablar con bastante fundamento del porqué del espacio urbano en mis libros. Hay elementos que para mí son misteriosos y uno de ellos es ese. Es decir, no sé muchas veces de dónde sale ni qué finalidad tiene, y quizá tampoco quiero saberlo, porque yo creo que también lo que te dirige a la hora de escribir un libro son pulsiones desconocidas, ¿no? Entonces no hay una utilización consciente por mi parte, sino que sale con cierta rabia, porque el humor está unido a cierta sordidez. Pero no sé qué más decirte. Sí, y esto quizás, Elvira, yo lo enlazaría nuevamente con esa novela, con La Trabajadora, donde hay como una relación entre centro, periferia, margen de la ciudad. Y me interesa el tema de la locura también. Leyendo que estudiaste filosofía y que te habías interesado en particular por el libro El Antiedipo, se me ocurría preguntarte si la filosofía, supongo que sí, tiene alguna relevancia cuando encarás el trabajo de escritura, si esta visión tuya de la locura tiene algo que ver con tus estudios en filosofía, porque es muy desestabilizadora la novela. Quisiera saber si lo mismo, consciente o inconscientemente, crees que eso juega algún papel. Yo te diría que, yo tuve que alejarme mucho de la filosofía para poder escribir literatura, porque la filosofía busca un control del discurso. O sea, la filosofía, aunque esté analizando fenómenos muy oscuros, o incluso aunque pueda ser muy opaca, a menudo lo es, sin embargo, busca una tematización directa del asunto. Es decir, busca siempre arrojar luz sobre asuntos a veces muy complejos. Y el proceder de la literatura es absolutamente distinto. O sea, no voy a decir contrario, porque finalmente no creo que haya... Bueno, no hay contradicción, pero sí que hay... El acercamiento a la literatura es un acercamiento que no es nunca directo. No hay una tematización directa. Incluso las novelas, que muchas veces los propios personajes hablan de los propios conflictos. Sin embargo, el argumento que construye una novela es un argumento que tiene muchos elementos que no son, cuyas partes no están, te diría, incluso bajo el control de la persona que la está escribiendo. Mientras que el proceso filosófico es muy controlado, y además la filosofía te obliga a una explicación exhaustiva de todo, mientras que la literatura juega con los silencios. Es decir, el acercamiento... a través del arte y de la literatura en concreto, tiene para mí mucho que ver con esta noción de verdad que viene de Grecia, que es la noción de aletheia, que es la verdad como desvelamiento, que no es una verdad conceptual. No es la verdad conceptual de la adecuación, donde un fenómeno se adecua a un concepto que previamente tenemos sobre tal fenómeno, sino que hay una suerte de desvelamiento que acontece en poesía, pero también en una novela. Marguerite Duras, en un libro, creo que era Outside, pero no estoy segura, decía las grandes novelas son también poemas, ¿no? Es decir, es un tipo de verdad que no es directa, y en ese sentido es muy distinto de la filosofía. Entonces yo me tuve que alejar de la filosofía porque estaba acostumbrada a explicarlo todo de manera exhaustiva, con lo cual cada vez que escribía narrativa me cargaba los libros con tanta explicación, porque
O sea, luego yo, a la hora de escribir literatura, manejo mucho los silencios. Entonces tuve que poner, finalmente esa separación es mentira, ¿no? O sea, porque mi cabeza muchas veces también funciona con una formación filosófica, aunque yo la filosofía la tengo totalmente olvidada. Y la locura es, no viene tanto del Antiedipo. Yo no tengo una tesis exacta, o sea, no tengo una tesis sobre la locura, no, sino que viene, por lo menos la trabajadora, yo me la planteo de una manera mucho más quijotesca. O sea, te diría que tiene más que ver con Don Quijote de la Mancha que con lo que yo pudiera ver en filosofía, porque el acercamiento a la locura es totalmente literario. Es totalmente literario porque yo de momento no me vuelvo loca. Igual me vuelvo loca y voy a hacer un acercamiento más realista, pero yo cogí un supuesto brote psicótico para intentar hacer lo que es un brote psicótico. Yo no tengo ni idea, porque no he sufrido ningún brote psicótico. He tenido gente cercana que se lo han sufrido, pero yo no estoy en la cabeza y me han contado un poco cómo se desestructura, ¿no? O he tenido gente cercana con esquizofrenia que sí que he visto que incluso el lenguaje se puede llegar a desestructurar, ¿no? Pero yo no tengo esa experiencia, con lo cual intentar llevar yo eso a un libro me parecería totalmente deshonesto. Entonces, la utilización que yo hago en La trabajadora de la locura es como cuando Don Quijote de la Mancha sale, se cree que es un caballero andante y va a luchar contra los gigantes que eran molinos de viento. Es decir, Susana tiene un brote psicótico que es totalmente literario. O sea, yo ahí meto, yo ahí me lo pasé muy bien porque metía todo lo que me daba la gana y me reí mucho, pero no pretendía en ningún momento ser realista, en ningún momento. Sí que quizá hay un acercamiento un poco más realista, porque en esa novela son dos personajes, una tiene el brote psicótico, ya te digo que para mí es una cosa totalmente inventada, literaria. Pero sí que hay un tratamiento de la ansiedad en el otro personaje, el personaje de Lisa, son dos chicas, que sí que viene de una propia experiencia mía, que yo sí he tenido ansiedad y sí que he podido trasladar un poco a literatura la sensación tan extraña que tú empiezas a tener con tu entorno cuando tienes un brote de estos de ansiedad, donde empiezas a percibir todo tu entorno de una manera muy extraña, que por otra parte en realidad es un recurso literario, porque el extrañamiento está en todo buen libro, ¿no? O sea, es decir, todo buen libro produce una sensación de extrañeza con respecto a lo real, ¿vale? Porque siquiera porque te hace verlo de otra manera, ¿no? Que aprovecho una experiencia mía para al mismo tiempo explorar un recurso literario que es el extrañamiento. Ok. Y bueno, quizás sea inevitable hablar del contexto actual. Yo quisiera saber, en el caso de ustedes dos, cómo han llevado el confinamiento. Sé que en Europa ya están abriendo cosas, en América Latina todavía no. Nosotros, en Costa Rica, que nos habíamos mantenido bastante bien hasta ahora, ha empezado a crecer la curva de contagios enormemente y hemos tenido que volver a confinarnos. Creo que en Argentina pasa algo similar. ¿Cómo las ha afectado? ¿Pueden escribir? ¿No pueden escribir? Me gustaría tal vez que nos contaran algo de esta experiencia como personas y como escritoras. En Argentina el confinamiento ya está siendo muy largo, ya hace 3 meses, un poco más de 90 días. Se estaban manejando los números, ahora aparentemente se está llegando al pico de contagios y bueno, por esta cuestión de falta de infraestructura, ¿no? Que se fue construyendo de todas maneras, se fueron construyendo más hospitales y más camas de terapia intensiva, y se fueron consiguiendo y fabricando más respiradores. De todos modos, la pobreza es mucha y la infraestructura es insuficiente. Es una situación bastante trágica porque la economía de mi país es informal en un 40% más o menos,
entonces las personas que no pueden salir a la calle a hacer sus trabajos están en situaciones muy desesperadas, pese a las asistencias del gobierno. Así que es bastante duro, pero por suerte no tuvimos que ver esas escenas dantescas que vimos en países del primer mundo como Italia, en la que los médicos tenían que elegir a quién le daban tratamiento y a quién no, quién moría y quién vivía, ¿no? Eso todavía no pasó y espero que no pase. En cuanto a poder escribir o no, a mí me sucedió que tuve mucha demanda de artículos de coyuntura, que, bueno, son trabajo también y por supuesto los hice. También organizar todas las clases online, que era una modalidad que la mayor parte de nosotros no frecuentaba. Fue muy trabajoso. Eso perjudicó un poco la posibilidad de escribir ficción, ¿no? Pero algo voy haciendo y ahí, en eso estamos, en eso estoy. Es un paisaje maravilloso en tu casa. Perdón, no te escucho. Que un confinamiento con ese paisaje en tu casa no es cualquier confinamiento. Sí, esto es lindo. El paisaje es bonito. Claro. Por suerte. Sí. Mira. Pues aquí ya desde hace un día ya no estamos en estado de alarma, que creo que fue el 14 o 13 de marzo hasta ayer estuvimos en estado de alarma. El desconfinamiento se empezó a principios de mayo y aquí sí que ha habido una cosa muy trágica, que es las residencias de ancianos. Que han muerto muchísimos ancianos, o sea, la cifra es terrorífica. Y aquí en España lo que ha sucedido es que la sanidad se ha transferido a las comunidades. Entonces, además de que no había medios para todo el mundo, porque no hubo suficientes UCIs para la cantidad de gente que necesitó ser atendida, luego cada comunidad ha, gestionado esto de maneras distintas y lo más terrorífico se ha dado en Madrid, donde hubo una orden expresa para que a los ancianos que estuvieran ya muy graves que no se les atendiera. Entonces a muchos se les ha dejado morir en residencias y eso ha sido una cosa absolutamente gravísima y vergonzosa. Y bueno, están, en fin, no sé, ahora mismo ya no hay pico, ya en teoría, digo en teoría porque yo no me creo nada, quizá tengo una mente demasiado conspiranoica, pero bueno, sí está claro que hay muchas, digamos que la curva está bajando, pero bueno, sí, ha sido también muy revelador porque aquí retomo un poco lo que he dicho casi al principio, que veníamos de como casi de 20 años de un discurso muy triunfalista y una de las líneas de discurso triunfal era la gran sanidad que había aquí, ¿no? Que era una de las mejores sanidades del mundo y se ha demostrado que no es así. O sea, porque en los últimos 15, 20 años quizá, dependiendo de comunidades, por ejemplo en Madrid que ha gobernado la derecha, se ha dedicado a privatizar la sanidad. Entonces esa sanidad maravillosa que parecía que teníamos ha resultado no ser tal, ¿no? Entonces ha sido un poco de descorrer el velo, de algo que ya se veía venir pero que ahora se ha visto salvajemente. También va a salir muy perjudicado pues, todo el pequeño comercio y bueno, hay muchísima gente que ha perdido los trabajos. Las ayudas que ha dado el gobierno no ha llegado, esas ayudas no han llegado a todos los que tenían que haber llegado, porque no hay manera de gestionar tantos ERTEs como se han hecho.
Y bueno, a ver, en fin, ahora parece que estamos saliendo, pero han pasado cosas muy, muy graves. Y no ha habido, de momento, nadie ha dimitido, ni ha, en fin. Y en el caso tuyo, de tu escritura, ¿has podido trabajar? Sí, yo he podido trabajar, sí, porque, bueno, fundamentalmente porque yo ya estaba metida en una novela, entonces ya tenía la cabeza en la novela y no me ha costado reconducirme. Es verdad que las dos primeras semanas, la primera semana, segunda semana, no pude hacer nada más que leer prensa y estar yo misma histérica hasta que me di cuenta que no, en fin, que estar histérica en casa no. Entonces me bueno, yo tuve que dejar de leer prensa realmente, porque estaba tan enfadada que no podía hacer nada. Entonces decidí en un momento dado que no leía nada y que, bueno, en casa yo no podía hacer nada. Y me puse a trabajar. Y, bueno, yo también doy clases de escritura creativa. También, bueno, hemos tenido que reorganizar todos los cursos online y todo esto. Pero, bueno, eso ha sido lo de menos. Sí. Con respecto a esto que decías de dejar de leer prensa, realmente hemos llegado a un momento de saturación casi. Yo también he tenido que dejar de leer prensa, que dejar de ver los noticieros. Y se ha discutido bastante el tema de este poder que ha pasado a un primer plano, que son los médicos, hablando casi permanentemente en cualquier medio que uno elija, diciéndonos qué hacer, cómo comportarnos. Me parece importante que a esta mesa tratar temas como la disidencia. Me gustaría conocer cuál es la posición de ustedes respecto de esto. No me refiero a negar que haya pandemia o a no hacer caso, pero ¿cómo han vivido esa saturación verdaderamente del discurso biopolítico, como diría Foucault, que nos tiene un poco ahogados o saturados? Bueno, con saturación, exactamente así. Y me parece, por otra parte, que a veces se dan casualidades, ¿no? Como, por ejemplo, que medios tenga las mismas letras que miedos. Me parece que hay un grado de incertidumbre muy grande y que se trabaja de hacernos sentir miedo y que lo más saludable es alejarse. Alejarse, poner distancia de los medios, ¿no? Poner toda la distancia que se pueda y hacer una lectura. En mi caso, yo elegí qué medios iba a leer y cuándo. Entonces leo medios que me parecen respetables y que me parece que incentivan menos el miedo que otros y en una cantidad de tiempo acotada por día, porque si no es perder la cabeza, alienarla a la incertidumbre de otros que están todo el día hablando y tampoco saben, digamos, eso. Sí, y es una saturación que yo siento no solo de contenido, sino de lenguaje. Nosotras que trabajamos en alguna medida con el lenguaje, yo siento asfixia de escuchar permanentemente los mismos términos, las mismas frases hechas. No sé, Elvira, ¿cómo lo has vivido? Ya dijiste que tuviste que dejar de leer prensa, pero en este asunto específico de ese lenguaje ya casi como lugares comunes que escucha uno permanentemente. Sí, yo creo que... Pero bueno, yo creo que esto no es nuevo ahora mismo, lo del lenguaje. O sea, yo creo que todo lo que es el relato que generan estos medios, que es verdad que medio y miedo están muy cerca, y está ahí muy de acuerdo con Gabriela. Siempre es el lenguaje del lugar común, del cliché, ¿no? O sea, no es algo que venga de ahora, del coronavirus. Incluso
se llenan de lugares comunes y de clichés, causas muy justas, ¿no? Pero que al final se sobresaturan tanto de determinadas palabras que se usan y usan y usan y usan, que al final detestas la palabra, aunque tú comulgues con esa causa, detestas profundamente ese lenguaje. Porque es un lenguaje que se carga de, o que se vacía, o sea, se vacía para llenarse de una especie de... Es el lenguaje de la confrontación. Es que yo creo que también parece que estemos abocados a estar siempre confrontando con la postura. O sea, digamos que el sistema te aboca a la polarización y tú quieras o no quieras, al final te dice, o sea, te... ¿Cómo decirte? Digas lo que digas, te van a meter en un sitio o en otro, ¿no? O sea, es imposible como... O sea, parece que todo lo antisistema forma parte del sistema, finalmente. O sea, como si fuera un todo del que no es posible salir. Entonces, a mí eso me agota. Y yo creo que, no sé si algún sentido tiene la literatura, es encontrar caminos para salirte efectivamente de ahí, ¿no? La literatura, el arte, no sé, la gente que estamos trabajando con el lenguaje, no, por lo menos salirte de esos clichés, ¿no? Que ya digo que a veces sirven a causas muy nobles, pero al final se llenan de todo ese sentido que tiene, que les está dando todo el enorme entramado semántico que te aboca a luchar de una determinada manera, a posicionarte una meta. O sea, si no estás aquí, es que estás allá. Pues a lo mejor no estoy ni aquí, ni allá, ni en ningún sitio. A lo mejor no quiero estar en ningún lado, pero parece que no te puedes salir, ¿no? Y a mí eso me perturba. En este sentido también es muy interesante lo que pasa con la sintaxis de las redes. El otro día hicimos un ejercicio con unos talleristas que era tomar la forma sintáctica de la denuncia y del comentario en Twitter. Y no importaba la ideología, no importaba la causa, no importaba nada, la forma es siempre la misma. Uh-huh. Sí. Las palabras son las mismas, no solo, es muy impactante, hay algo medio performático en las redes, en Twitter, por ejemplo, que obliga a la crispación, que obliga a la discusión sin matices, que lleva a cualquier persona a ser una especie de estado fijo, sin matices, sin capacidad de contradicción, sin paradojas, o sea, un plano, una chatura de pura pelea y de puro maniqueísmo, ¿no? Eso es un espanto. Sí, interesantísimo eso que contaba Gabriel. Uh-huh. Me parece que es la plataforma lleva a esa, sí. Porque vos quisiste decir otra cosa, pero se lee de una manera sola. Entonces, sí. No esperas salir de esa matriz. Uh-huh. Exactamente. Es algo muy espantoso. Nos quedan unos minutos. Yo querría preguntarle si pueden hacerlo. Que nos contaran los proyectos en los que están ahora. Elvira mencionó que está trabajando en una novela. Gaby, no sé, ¿en qué están trabajando ahora? Pues yo estoy trabajando en una... Bueno, yo le digo novela, pero igual no... Yo siempre digo novela para quitarme... de explicaciones. Porque parece que todo el mundo te entiende cuando dices novela, pero al mismo tiempo es una palabra que sirve para denominar cualquier cosa. Sí. En cualquier caso, es un libro de cuatro partes. No sé si es novela o no. Yo creo que sí, pero igual no. La protagonista es la misma, son distintas... lo que pasa es que no suelo nunca hablar de lo que estoy escribiendo, porque tengo una... No es exactamente superstición, pero tengo la sensación muchas veces que cuando hablo de lo que escribo se me va la fuerza por las palabras. Entonces siempre me vas a disculpar que sea tan poco específica, pero bueno, trata de cosas del mundo contemporáneo, que es como no decir nada. Y en realidad tengo un libro sobre Madrid también, pero eso es un proyecto a largo plazo. Yo siempre tengo como varios libros que los voy haciendo hasta que ya uno se decanta y lo tengo que terminar porque ya es el que más avanzado está. En este caso ha sido la novela, pero tengo un libro sobre Madrid que tengo mucho material y mucho caos también, porque no sé por dónde tirar, pero también está por ahí el libro sobre Madrid. ¿Gaby?
A mí me pasa lo mismo que Elvira, me parece que cuando uno habla de algo que todavía no escribió o que está en proceso de escritura y que no sabe para dónde va a ir, porque no sabes mientras estás escribiendo exactamente a dónde va, ni siquiera exactamente de dónde viene, creo que pierde fuerza, pero así a grandes rasgos puedo decir que en principio sería también una novela con toda la amplitud del término que acontecería a principios del siglo XVII entre el País Vasco y Tucumán, que es una provincia al norte de mi país. Y estoy tratando de hacerla y para eso estoy leyendo mucho material que me tiene completamente enamorada, que es material acerca de las cosmogonías de los pueblos originarios americanos, que son maravillosos, son de una lírica y de una riqueza, pero maravillosa, y son muy otra manera de ver el mundo, y estoy viendo si puedo hacer algo con esas perspectivas otras, ¿no? Quisiera escribir algo que pueda tener muchas perspectivas en un sentido muy, muy amplio, no ya solo de personajes, sino de cosmovisiones, y tratar de ver si una piedra no puede tener un punto de vista también, y cómo sería eso. Así que ahí estoy dando vueltas, pero qué sé yo, qué va a salir. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido para mí un placer estar con ustedes en este espacio virtual. Nos despedimos. ¿Quieren decir algo más? No, yo daros las gracias. Para mí ha sido un placer hablar con vosotras. Me ha encantado. Ojalá nos podamos ver y tocarnos. Y en fin, que muchísimas gracias. Lo mismo tengo para decir yo. Muchas gracias. Realmente un placer charlar con ustedes. Y sí, ojalá nos podamos ver y tomar una cerveza sí. Muy relajadamente en la misma mesa. Sí. Pues hasta luego. Venga, hasta luego.